Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, familia cuántica. Pues estamos a punto ya de arrancar el último día de nuestra certificación Train de Trainers aquí en Lima, Perú. Y hoy día es un día muy especial porque es cuando los participantes hacen sus presentaciones finales. Aquí se condensa todo el trabajo de toda la semana aplicando las técnicas que hemos visto y obviamente esperamos ver un antes y un después. Las personas llegan con ciertas herramientas, con ciertas habilidades y después de esa semana obviamente adquieren otras muy diferentes que las hacen potenciar su capacidad de conectar con su público. Así que ahorita está el ambiente un poco tenso, se están preparando porque en unos momentos más va a empezar la presentación. Vamos a dar una vueltita por acá para ver cómo está este ambiente de tenso. Así que acompáñeme. Aquí está la gente un poco tensa, ¿no? Nerviosa, ¿no? Ok. Bueno, esas son mis amigas que vienen de México para esa certificación. Saludos desde Perú. Somos mexicanas, 100%. 100% mexicanas, me consta que son 100% mexicanas y están acá en Lima, Perú, tomando esa certificación. Bien contentos, vamos a seguir viendo cómo está el ambiente de tenso acá, vamos a ver. Vean la tensión reflejada en el rostro, de verdad. La tensión reflejada en el rostro se nota inmediatamente, pero bueno. Acá tengo aquí a otras participantes que están ya listas para entrar en acción. ¿Verdad? Todavía no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que las reprobemos, ¿verdad? O sea, que, ¿cuál es el problema? El que nada sabe, nada teme, así que no hay ningún problema. A ver, aquí tenemos también a Noemí, que ya no sabe qué hacer, pero está ya trabajando arduamente en su presentación. Vamos a grabar, tenemos ya tres cámaras listas para capturar todo el momento. Y bueno, pues como ustedes saben, ese es un lugar que ustedes ya conocen muy bien, que es el lugar donde nosotros grabamos prácticamente todos aquellos videos que subimos a YouTube y que compartimos tanta información. Aquí en este set lo grabamos. Vamos a verlo así, ahí está. Que son las instalaciones de TV Lab aquí en Miraflores, en Ricardo Palma 341, en el corazón de Miraflores, aquí con mi amigo Beto. Y bueno, si ustedes están aquí en Lima y quieren grabar alguna información, quieren usar las instalaciones, bueno, pueden venir acá y él seguramente que les va a dar un super precio. Pero bueno, como ustedes saben, este taller, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, creo que es tan, tan importante, porque si hay una habilidad que nosotros tenemos que desarrollar como profesionales, es la capacidad de comunicar efectivamente. Tú puedes tener muchas ideas, puedes ser una persona brillante, puedes haber tenido éxito en tu carrera, puedes ser una persona, bueno, que tenga mucho talento, pero finalmente si tú no puedes vender tus ideas, si no logras comunicarte, si no logras expresarte adecuadamente, pues difícilmente vas a poder ver concretados tus sueños. Entonces aquí vienen muchos profesionales que se dedican a muchas cosas. Aquí, por ejemplo, tengo gente que se dedica al área de la salud, al área de la medicina, al área del deporte. Tenemos personas que pertenecen a algunas empresas mineras, algunas que manejan redes de mercadeo. Entonces creo que cualquier persona se dedique a lo que se dedique, necesita desarrollar esas habilidades comunicativas. Creo que hoy día las organizaciones, tanto si tú estás dentro de una empresa, como si creas una, como si llevas a cabo algún emprendimiento, lo más importante es tener esa capacidad de conectar, de comunicar, de despertar la pasión en las personas para lograr que se suman a tu proyecto. Así que acá no solamente vemos esas herramientas de facilitación para personas que dan cursos, sino también herramientas que te pueden ayudar muchísimo para poder conectar uno a uno con la gente. Yo tengo el gusto de liderar este proceso desde hace más de 15 años, imagínate. Y ahora pues voy a estar bien contento porque voy a estar ya a partir del día miércoles en Querétaro. Querétaro es una de mis ciudades favoritas en México, que es donde yo he vivido mucho tiempo. Y voy a estar allá con ustedes, ya está el grupo armado, voy a estar en Jurica dando este Train de Trainers de 4 días. Por primera vez lo vamos a llevar tal cual a Perú. De ahí regresamos aquí a Perú, vamos a estar en Arequipa y de ahí nos vamos a Santa Cruz, Bolivia. Así que tenemos una gira muy interesante de ese taller, que yo espero definitivamente que marque diferencias radicales en los resultados de las personas. Muchas gracias a la gente que está conectando, a Miriam Benítez, a
a Casa Delfín, ¿cómo estás? Bueno, Casa Delfín es tu nombre comercial, pero no sé cómo te llamas. A John Freddy Acevedo, tenemos también a Erika Márquez, a Milagros Fernández, Claudia Jiménez, Marco Antonio Andrade, ¿cómo estás, querido amigo? Vamos a estar allá contigo en Santa Cruz. Hola, hola, a Lili Broche desde Estados Unidos, Claudia Jiménez, Miriam Gutiérrez, Alejandra Candy, Erika Márquez, uy, mucha gente que siempre, siempre, mi amigo Juan José Escobar, que vamos a estar muy prontito con un evento muy importante contigo también en relación a la seguridad y salud del trabajo. Y bueno, pues muy activos. A medida que se acerca fin de año, la agenda se empieza a apretar. Y bueno, quiero aprovechar también para recordarle a mis amigos de Argentina que voy a estar el 7 de diciembre en Buenos Aires con un evento súper, súper, súper cuántico con mi amigo Walter Hurtado, Walter Joaquín Hurtado, un gran coach, un gran amigo, una persona que maneja muy bien los temas de la ley de la atracción y es brillante. Y yo creo que va a ser un taller maravilloso. Además de que regresar a mi Buenos Aires querido va a ser todo un placer, porque como ustedes saben, a mí me encanta Buenos Aires. Y ya está aquí el cafecito listo. Todo puede faltar en un curso mío, menos café. Y bueno, pues vamos a darle una vueltita rápida. Ok. Bueno, todavía falta que lleguen algunas personas, pero ya está el ánimo hasta arriba, está la tensión en el ambiente y vamos a comenzar. Ya les contaré el chisme de todos estos rostros que acaban de ver. Vamos a ver cuál reprobamos, ¿de acuerdo? No, no se pongan nerviosos, no va a pasar eso, no va a pasar eso. Bueno, les dejo un fuerte abrazo cuántico a todos ustedes. Ha sido un placer saludarlos. Gracias a toda la gente que nos ve en Estados Unidos, Centro y Sudamérica y en otros continentes también. Un fuerte abrazo. Éxito cuántico. Chao.